ocasión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Pudiste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José. Padre trabajador. Un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso la desesperada y desesperante tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquiera sea su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19 debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo.
Muy buenas noches, querida comunidad salesiana a nivel Bolivia. En verdad, para mí representa un gran honor el poder darles un corto testimonio de mi experiencia de vida junto al padre Juan Pablo Zavala. Yo lo conocí el año 96, 2 años después de su ordenación sacerdotal, como un sacerdote joven que estaban promoviendo los encuentros vocacionales, a uno que yo participé en el Alto. Ya me era para mí muy motivante el conocerlo así, alegre, jovial, con una sonrisa en la cara muy sincera y que te invitaba mucho al poder tener confianza con él. También lo he conocido en otras obras, ya como inspector y últimamente como gran canciller y rector de la Universidad Salesiana, donde trabajo actualmente. Es muy importante valorar el espíritu que siempre ha tenido de poder acompañarte, de sentirte cerca, de sentirlo cercano y valorar mucho su característica y don humano. En verdad, cuando uno revisa, por ejemplo, la cruz que llevan los salesianos en el pecho con el modelo del buen pastor, reconoce todas esas características en el padre Juan Pablo Zavala. Su guía, el hecho de ser un compañero, un sacerdote, un amigo, nos va a hacer mucha falta. Su ausencia ahora sí se hace sentir mucho en nuestra comunidad académica. Agradecemos al Señor y la Virgen el haberlo tenido entre nosotros, el haberlo tenido como modelo, como guía, como pastor. Querido Padre Juan Pablo, te agradecemos por todas las enseñanzas recibidas, por ese acompañamiento y por la fraternidad que nos has hecho vivir en todos los momentos vividos en nuestra gran comunidad salesiana. A Dios y a la Virgen, gracias por tu vida y por tu misión. Muchas gracias. Oración del Papa Francisco para el año de San José. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo y en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.